marzo, un jueves por la mañana. Los soldados y la UEDO rodearon varias manzanas, le ponen el dedo al jefe, al number one de la maña. Ni los setas, ni los cuernos, ni alguna otra precaución pudieron salvar al jefe de aquel fatal levantón. Siempre han ido de la mano la confianza y la traición, porque al jefe del cartel se le ablandó el corazón. Tuvo cerca a su familia, por eso no reaccionó. Hubo feroz resistencia, pero no se preparó. Se lo llevan al Moloya como acostumbra el abuelo. Sacarlo de Tamaulipas, de Tampico hasta Laredo, donde han muerto comandantes y ahora los sacos del miedo. Tal vez alguien lo asesora y está en el anonimato, vigilando del oscuro al ratón López Condal. Darse a la luz no conviene para el que ande en estos tratos. El cartel sigue operando, no se sabe en reacomodo, aunque ya está prisionero, todo lo hacen a su modo. Solo él sabrá cómo le hace el penal a Matamoros. Mata al hombre y la traición aniquila. Cuando te cambia la suerte, te convierte en tu enemiga. El destino le marcó un pasaje de su vida. De Tampico hasta Laredo patrullan los gavilanes, no dejan que otras aves aniden en sus lugares. Se defienden con su sangre cuando alguien quiere ganarles.